Pues muy buenas noches. A nombre de la Fiscalía del Estado, del Gobierno del Estado, les damos las gracias por permitirnos comunicar a la ciudadanía los resultados preliminares del día de hoy. Esta Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento de 6 elementos de la Policía Estatal, así como de 7 lesionados de la misma corporación y 2 civiles más que perdieron la vida en estos hechos como resultado de la agresión que sufrieron los agentes en las inmediaciones de la localidad San Antonio de Padua del municipio del Mezquital. Los hechos ocurrieron de acuerdo con la información recabada por el Gabinete de Información de esta institución cuando 8 policías se trasladaban de la comunidad del Guasamota rumbo a la capital duranguense tras presentarse su periodo de descanso, siendo interceptados por personas armadas en una curva del camino, logrando avisar a sus compañeros que se encontraban destacamentados en la Guasamota, que continuaban en operación. Estos arribaron para repeler el ataque, logrando la retirada de los agresores. Ante estos hechos, el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de 3 vehículos oficiales dañados por proyectiles de arma de fuego y de 6 camionetas más abandonadas. En ellas se encontraron rastros de líquido hemático, por lo que nos hace presumir que quedaron agresores lesionados o muertos que fueron retirados del lugar por los mismos delincuentes, por lo que se investiga en los hospitales de otros estados para dar con su paradero. Los agentes lesionados fueron trasladados vía aérea a un nosocomio de esta capital, mientras que los cuerpos sin vida de los 6 agentes y de los 2 civiles ingresarán al CEMEFO de la Fiscalía en las próximas horas, vienen en tránsito. Los cuerpos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno se mantienen alertas en la zona, en coadyuvancia del Ministerio Público, para robustecer la carpeta de investigación y dar parte, si así procede, a la Fiscalía General de la República por tratarse de un hecho presumiblemente delincuencia organizada. Los nombres de los fallecidos de los 6 agentes de la Policía Estatal, a quienes les externamos a sus familias, compañeros de trabajo, nuestras sinceras condolencias, es Jesús Eduardo Zaragoza García, Jesús Alfredo Ávila Aldaba, Tomás Herrera Santos, Manuel Parra Herrera, Ricardo Rodríguez Soto y Gumercindo Rodríguez de la Cruz. Este último compañero fue localizado en forma ya últimos momentos. Los lesionados son José Manuel Escobedo Salas, José Santos Salas Moreno, Jorge Alejandro Adame Ramos, Ernesto Alonso Cisneros Salazar, Juan Antonio González Durón, Alanis Guardado José Darío y Luis Antonio García Cano. Todos, por fortuna, están estables. La gran mayoría tiene algunos impactos de arma de fuego, pero están estables. Algunos otros golpes al momento de repeler esta agresión. También tenemos a 7 personas ilesas. Jesús Osvaldo Esquivel Cerrato, Murga Leiva Justino, González Miramontes José Luis, Colchado Galarza Jesús Gerardo, Ramírez Mendía Cornelio, Pretado Páez Alejandro y González Valles Raúl Adrián. Los 2 civiles no han sido identificados, eso lo daremos a conocer en cuanto tengamos mayores datos. Decirles que se desplegó de manera inmediata vía tierra 60 compañeros de la Policía Estatal, 30 de esta Policía Investigadora. Posteriormente, vía aérea, se hizo un equipo de gabinete con 3 agentes del Ministerio Público, los peritos suficientes para abordar el lugar y con una vigilancia también de la Guardia Nacional. Decirles que hemos estrechado relaciones con los estados vecinos para tratar de recabar toda la información del movimiento de las camionetas con que fueron. Fiscal, ¿los civiles estaban teniendo uniformes tácticos? No podemos todavía decirles, pero no encontramos en las fotografías aún ropa de vestimenta de táctico. ¿Algún motivo por el que se ha dado todo este rescate? No tenemos el motivo. Mañana tendremos, una vez que recabemos todos los datos, la versión de los lesionados, podemos saberlo. Hace menos de un mes ocurrió otro ataque ahí mismo, en Canoas. Así es. ¿Está relacionado? ¿Pudiera tener? Puede tener relación, por supuesto.
y también porque, bueno, los cuerpos policíacos han permanecido resguardando el lugar, resguardando al Estado, y no se han movido de ahí, bueno, que pudiéramos pensarlo. Pero ya por el tipo de armas, que se, los cartuchos que se pudieron recabar, hablamos de delincuencia organizada. ¿Podría venir de otros estados pudiera ser una incursión de otros estados? ¿Es el mayor número de elementos caídos en una emboscada? Que yo tenga ahorita conocimiento, sí, desafortunadamente. ¿La zona se encuentra en riesgo? Comentaban en redes sociales que ahorita está muy riesgosa esa zona. Bueno, no hay una permanencia que hubiera sido detectada días anteriores. Es un punto muy cercano de fronteras de dos estados. Es un área muy agreste donde caminar por ahí puede confundirse. Pero bueno, no la tenemos. Es un lugar complicado, por supuesto, y este hecho nos hace suponerlo más. ¿Se tiene identificado qué grupo criminal era? No podemos decirlo todavía porque no tenemos. Están de regreso apenas, nuestros compañeros vienen en tránsito. Estamos esperando que arriben el gabinete unas dos horas más con los cuerpos. Tenemos a los lesionados. El resto del personal, tanto del estatal como de la policía investigadora, van a permanecer en el lugar en resguardo de la población. ¿Eran originarios de aquí de la capital? No tengo el dato, pero creo que sí. ¿Fiscal, se va a incrementar la seguridad en esa zona, dadas las circunstancias? Mire, todos debemos de saber que ese límite de Estado nos corresponde cuidarlos en prevención a los tres órdenes de gobierno. Por supuesto que nosotros hemos redoblado la Secretaría de Seguridad Pública, las fronteras de los estados. ¿Quiénes coadyuvaron en todo esto, fiscal? Son elementos de la policía estatal. ¿Quiénes más apoyaron a los elementos que estaban enfrentándose a estas personas? ¿En el momento de los hechos? En el momento y después. ¿Quiénes acudieron? Bueno, en el momento de los hechos solamente tenemos el dato de que los primeros 8 compañeros que venían hacia la capital hablaron al momento de la agresión y sus propios compañeros estatales lo iban en su rescate. Posterior a esos hechos, por supuesto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mezquital. ¿Guardia Nacional participó? Hicieron un reconocimiento. ¿Ya después de? Después de, por supuesto. En el momento de los hechos no participó ninguna otra corporación que no sea estatal. ¿Ya hablaron con gobernadores de estados vecinos donde podrían estarse metiendo? Tema que ha estado en la mesa varios tiempo. Nosotros como fiscales y los secretarios de Seguridad Pública tenemos con nuestros homólogos una comunicación directa y estos hechos, pues claro que revisamos con toda puntualidad con ellos. Gracias, muy buenas noches. ¿Cuál fue el saldo, lo podrían repetir, de las personas fallecidas? Tenemos 6 compañeros del estatal que fallecieron, 2 civiles más, son 8 cuerpos los que vienen en camino. Tenemos a 7 compañeros lesionados ya en los hospitales de esta capital. Por fortuna todos estables y 8 más que es el que resultaron ilesos. No, por supuesto que no. ¿Apoyo a la familia al 100%? Absolutamente, no solamente la solidaridad humana, sino todo el apoyo institucional y de gobierno lo tienen las familias, porque son compañeros que cayeron en cumplimiento de su deber y cumpliendo una función de primera línea. Fiscal, ya fue el segundo ataque hacia las corporaciones. ¿Pudiera haber un tercero o más? ¿O se refuerza? No podemos contestar preguntas hipotéticas, pero esperemos que no. Esto debemos también, con toda seguridad, hacer un análisis con los tres órdenes de gobierno y hacer la prevención correspondiente. Gracias.